Amarilis nos muestra la magia y la aventura en sus más hermosos paisajes andinos e interesantes construcciones arquitectónicos, y nos lleva a conocer más de cerca a través de un circuito turístico. El punto de partida es la municipalidad de Amarilis. Antes del viaje, los que participan en esta interesante aventura muestran su alegría y optimismo de saber que tendrán la oportunidad de conocer algunas de las maravillas del distrito de Amarilis, porque en realidad hay muchas que en un solo día no es posible conocerla. Nosotros conocemos hasta Xichmay, pero la idea es ir a San Mancaposo. Eso dice que es una laguna muy bonita, hermosa, ¿no? Entonces es un atractivo de Huánuco. Queremos conocer como huanuqueños que somos, y gracias al alcalde que está haciendo este circuito para conocer. Felicito al alcalde este circuito turístico que está haciendo, porque como huanuqueños debemos de conocer primero Huánuco, pero parece que no hay mucha gente que les interesa más la fiesta que un circuito turístico. Muy bien, señor alcalde, le felicito porque no, así debemos de conocer bien Huánuco. Ya todo está listo. Los guías turísticos, los funcionarios de la municipalidad, un grupo de alumnos de la Escuela de Turismo de la UNEVAL, nuestros colegas de la prensa y listo. Y para cualquier tipo de eventualidades... Está llevando el botiquín para este recorrido turístico. Para cualquier emergencia. Ahora sí, bienvenidos a la aventura. Nos vamos por la carretera central, hasta llegar a La Esperanza. Allí hicimos nuestra primera parada, involuntariamente. Seguimos en camino hasta llegar a nuestra segunda parada, Hatun Rumi. Continuando con el recorrido, amigos, estamos ya en la segunda parada, pues estamos viendo a Hatun Rumi, un atractivo turístico también muy especialísimo para todos nuestros amigos que viven en Amarilis, y también invitamos, ¿no?, a todas las personas que están aquí para que puedan conocer Hatun Rumi. Hatun Rumi, que traducido significa Hatun grande y Rumi piedra, y juntado sería piedra grande o grande piedra. En realidad es una piedra muy grande que está al costado de la carretera que nos lleva a la hacienda Xichmay. Y sobre la piedra está la imagen de la Virgen, que según cuentan los lugareños, realiza milagros y cumple los deseos de los creyentes. Seguimos avanzando en nuestro recorrido. Sin darnos cuenta, ya nos desconectamos de la ciudad y un aire fresco y natural nos abraza, dándonos la bienvenida por la visita. En este día el sol es nuestro guía y fiel compañero, que también pareciera mostrarse muy agradable ante nuestra visita. Y nosotros estamos más contentos por las muestras de la naturaleza paisajista. Nuestra tercera parada es la Hacienda del Prado, y el encargado nos da la cordial bienvenida a todos los visitantes. Esta hacienda ha contado, de al frente es un terreno de matamarca, que todavía estaba su poder del hacendado. Él guiaba, construyó esa hacienda lo más alto posible para que pueda guiar a sus personales, ¿no? Cultivaba caña, tenía ganadería. A eso se dedicaba el hacendado. En esta hacienda, que tiene una construcción de más de 100 años de antigüedad, tiene unas construcciones arquitectónicas coloniales que aún se mantienen a pesar de los años y las intemperies de la naturaleza. Dicen que desde aquí, de los balcones, el hacendado dirigía a sus empleados. Tiene un jardín con árboles que velan su permanencia. Un lugar con singular característica, ideal para tomarse algunas fotografías.